Un documento secreto del gobierno pakistaní prueba cómo Estados Unidos presionó y maniobró para destituir de su cargo al primer ministro de dicho país, quien se había negado a condenar a Rusia y había mantenido una reunión con Vladimir Putin. Según el medio estadounidense que publicó la información, funcionarios de la administración de Joe Biden se habrían contactado con sus pares de Pakistán para amenazarlos con represalias si Imran Khan no abandonaba su cargo, algo que finalmente terminó sucediendo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un documento clasificado, conseguido por el medio estadounidense The Intercept, revela cómo Washington presionó al gobierno de Pakistán para que destituyera a quien por aquel entonces ejercía como primer ministro debido a su manifiesta postura neutral en la guerra ucraniana. Nos referimos a Imran Khan, quien finalmente fue destituido y acusado por la justicia de su país, que despertó la ira de la Casa Blanca luego de negarse a condenar a Rusia y de visitar al mandatario del gigante euroasiático en Moscú el mismo día que el Kremlin comenzó su operación. Dicho encuentro tuvo lugar el 24 de febrero de 2022, y tan solo unos días después, el 7 de marzo, los estadounidenses ya estaban presionando para que Imran Khan abandonara la administración pakistaní. Ese día, según el documento clasificado, el entonces embajador pakistaní en Estados Unidos, Asad Majed Khan, y dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, entre ellos el subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Central y Meridional, Donald Liu, mantuvieron una reunión. En esa oportunidad, los representantes del gobierno de Joe Biden le transmitieron a sus aliados su descontento con la postura de Islamabad. Su preocupación giraba en torno a la posición tan agresivamente neutral hacia Ucrania que Pakistán estaba adoptando. Según consta en el documento que The Intercept consiguió de manos de una fuente anónima del ejército del país asiático, los estadounidenses estaban convencidos de que la postura adoptada se trataba de una política de Khan. Debido a que la mencionada visita a tierras rusas la consideraban una decisión exclusiva del primer ministro, los diplomáticos de la potencia del norte le ofrecieron una solución a Islamabad para recomponer las relaciones entre ambos países. El subsecretario de Estado para Asuntos de Asia Central y Meridional, Donald Liu, les indicó que si se presentaba una moción de censura contra Imran Khan y esta prosperaba en el Parlamento, todo sería perdonado por Washington, según consta en el documento. El representante de Biden también advirtió a los pakistaníes de que en caso de que decidieran mantener a Khan, Occidente no cooperaría más con Islamabad y que, por su parte, el primer ministro podría enfrentarse al aislamiento por parte de Estados Unidos y los estados europeos si seguía ocupando su cargo. A su vez, Liu indicó que desde el punto de vista de Washington, la postura del primer ministro creó una mella en las relaciones entre ambos países, al tiempo que aseguró que si se produjera la dimisión de Khan, las relaciones pakistaní-estadounidenses podrían volver a la normalidad. Si bien no podemos asegurar con certeza si lo que relata el documento es cierto o no, sí podemos afirmar que casi con seguridad lo es. Es que está más allá de cualquier duda, a la vista de todos, que Washington presiona pública y privadamente a los gobiernos que toman decisiones que no son de su agrado. En tanto que en lo que refiere a maniobrar directamente para voltear un gobierno, está más que probado que Washington ya lo ha hecho y lo continúa haciendo a lo largo de todo el mundo, por lo que se puede afirmar que es muy probable que Washington haya operado para tirar abajo al primer ministro pakistaní. De hecho, respondió a las preguntas de los periodistas sobre el tema. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que nada en estos supuestos comentarios muestra que Estados Unidos adopte una posición sobre quién debe ser el líder de Pakistán. Sin embargo, añadió que las distintas autoridades de su país habían expresado su preocupación por la visita del entonces primer ministro Khan a Moscú y habían comunicado esta oposición tanto en público como en privado. El vocero del departamento encargado de la política exterior estadounidense aseguró: las acusaciones de que Estados Unidos interfirió en decisiones internas sobre el liderazgo de Pakistán son falsas, siempre han sido falsas y siguen siéndolo. Estas declaraciones no sorprenden. Washington, como todo criminal, siempre atina a negar en primera instancia sus delitos.
pero oponer y sacar presidentes, ya sea por las buenas o por las malas, es lo que han hecho desde siempre. De hecho, cuando las pruebas son tan evidentes que ya no pueden ser ignoradas, no les ha quedado otra que reconocerlo oficialmente. Pero dejemos para otro momento las lecciones de historia y veamos lo que terminó sucediendo con el pobre Khan. Resulta que, finalmente, el 10 de marzo del año pasado, el Parlamento de Pakistán votó a favor de someter a una moción de censura a Imran Khan, acusándolo de ser el responsable de la crisis económica, así como de la elevada inflación en el país. Argumentos insólitos en un país donde la pobreza y la corrupción son una marca de identidad. Lo que también es una seña histórica de este país es su total sojuzgamiento a las órdenes de Estados Unidos. Es más, ya que estamos hablando de Estados Unidos, Pakistán y Rusia, hay que recordar el importante papel asignado por Washington a Islamabad en su lucha contra Moscú. Fueron los servicios de inteligencia pakistaníes quienes entrenaron a los integristas islamistas que combatieron a la URSS en Afganistán. De esas organizaciones armadas fue que nació el más famoso de esos grupos, cuyo líder ocupó la portada de todos los diarios a principios del presente siglo. Por su utilidad en episodios como este, además de por su cercanía con China y por funcionar como una cuña de ese otro gigante que es la India, el gobierno de Biden no podría arriesgarse a perder a tal preciado aliado, algo que de todos modos no iba a suceder, pero como ya hemos dicho, Estados Unidos no necesita socios, sino vasallos que obedezcan ciegamente. Porque la postura de Khan no era de apoyo al Kremlin, sino de neutralidad. Así lo dejó claro en una intervención pública, un día antes de que los funcionarios del Departamento de Estado se reunieran con el representante de Pakistán en la potencia del norte. En esa oportunidad, el primer ministro manifestó que Pakistán no iba a elegir un bando. En su discurso aseguró: ¿qué piensan de nosotros? ¿Que somos sus esclavos y que haremos todo lo que nos pidan? Somos amigos de Rusia y también de Estados Unidos. Somos amigos de China y de Europa, no formamos parte de ninguna alianza. Desde el primer momento, Khan acusó al gobierno de Biden de conspirar contra él. De hecho, mucho de lo que denunció en su momento parece confirmado por el documento revelado por el medio estadounidense. Pero la destitución, la primera que sufría un primer ministro en la historia de Pakistán, solo era el comienzo del infierno que se le avecinaba al mandatario. Es que finalmente, este 5 de agosto fue sentenciado a 3 años de prisión por corrupción al no declarar los ingresos recibidos por la venta de regalos estatales. Una excusa tan absurda como la empleada para sacarlo de su cargo, que se corresponde quizás con su decisión de importar alrededor de 2 millones de toneladas de trigo y gas natural ruso, desafiando las sanciones estadounidenses. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.